Padre misericordioso, perdona en tu bondad a tu siervo Rosiberio y conforta con tu amor a su esposa Ana Agustina y a quienes ligó el amor conyugal en esta vida, los una a la plenitud de tu amor en la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él para participar en su muerte, para que así como Él resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cristo reprodujo ya en nosotros su muerte por este sacramento, y por Él reproducirá igualmente su resurrección. Debemos, pues, entender que nuestra antigua condición fue crucificada con Él, para que muriera con el pecador que había en cada uno de nosotros. De manera que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto está libre de esclavitud. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Palabra de Dios. El Señor. Escuchar tu gracia.
El Señor esté siempre con todos nosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. El que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré en cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. A ti, Señor Jesús. Años de Rosiberio, sino también en el número de sus integrantes, y como lo he querido también hoy que se manifestara en esta Eucaristía, abundante en talentos. Por eso
eso quise que el Evangelio de hoy fuera esta bellísima parábola en la que el Señor confía los talentos a sus siervos. Yo quisiera especialmente que ustedes, querida familia, en esta Eucaristía que celebramos despidiendo de este mundo a nuestro hermano Rosiberio, tuvieran en cuenta dos palabras. Dos palabras que frecuentemente las repetimos en oraciones, pero que deben ser los sentimientos de esta celebración. Perdón y gracias. Perdón y gracias. El Papa Francisco hablaba de estas tres palabras que no podían faltar en un hogar para un buen funcionamiento. Y el Papa Francisco decía que las tres palabras que no pueden faltar en un hogar son perdón, permiso y gracias. Y aunque la segunda palabra sería también menester hoy, pero quisiera especialmente que ustedes hoy tuvieran como punto de referencia estas dos palabras, perdón y gracias. Por eso las lecturas que hoy se han proclamado encierran este espíritu. El primero, perdón. Aquí una de sus nietas proclamaba esta carta a los romanos que dice lo siguiente: debemos pues entender, hermanos, que nuestra antigua condición fue crucificada con Él para que muriera el pecado que había en cada uno de nosotros, de manera que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto está libre de esa esclavitud. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pienso que estas palabras son muy profundas y quiero que ustedes, queridos hijos de Rosiberio, Anita también, porque yo sé que entre tantas cosas que hoy podemos exaltar de Rosiberio, también le sacó canitas, y esas canitas que usted tiene no son en vano. Y pues usted no puede hacer lo de William, de andar con la cabeza pelada. Yo quiero, Anita, en persona suya, una mujer también, guerrera también, aguantadora, porque es que traer 14 hijos a este mundo, vivir la muerte de uno, a 17, bueno, me dieron mal el dato, falló acá el cálculo, 14 vivos, sí. Yo pienso, Anita, que hoy, al introducir esta primera palabra por Rosiberio, y pues siempre me gusta dirigirme especialmente a la familia más cercana, que son los hijos, la esposa, yo creo que ustedes también le digan a Dios. Cada uno sabe las circunstancias. Yo sé que muchas veces, y como lo dice hoy claramente la palabra, ninguno de nosotros puede juzgar las acciones que solamente Dios juzga. Y solamente Dios sabe también qué permite para que nosotros en la vida podamos enmendar los errores de la vida. Y por eso no es gratuito que el Papa Francisco diga que para que en un hogar haya armonía, no puede escasear esta palabra, perdón. Y en primer lugar, pedimos perdón a Dios, sí, por los errores cometidos. Pero qué bonito cada uno también hoy poder decir: Rosiberio, váyase también tranquilo con el perdón que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si alguna acción suya fue incomodidad,
si algún comportamiento de pronto no fue el más correcto, si para usted, Anita, de pronto hubo momentos en que también, como dice, le saltan a uno la paciencia, y realmente hoy ofrézcale a Dios también y a su esposo esa expresión que hoy dice claramente la palabra y que no la digo yo, y quiero que usted lo tenga en lo más profundo de la convicción de su corazón. No lo olvide. Debemos entender que nuestra antigua condición fue crucificada con Él para que muriera el pecador que había en cada uno de nosotros. Y por Jesucristo, en quien creyó Rosiberio, por Jesucristo, a quien recibió previo a su muerte en el sacramento de la Eucaristía, en Jesucristo que murió por nosotros, el crucificado ha dado también muerte al hombre pecador que hay en cada uno. Porque no me estoy refiriendo solamente a Rosiberio, me refiero a cada uno de nosotros, a mí el primero, en quien debo dar constantemente muerte al hombre pecador que hay en mí para vivir para Él. Hoy ustedes han utilizado un color que no es común en las exequias, un féretro blanco, y es un signo pascual, ¿no? El blanco es el signo de la Pascua, y realmente la Pascua es eso: si hemos muerto con Cristo, hemos vivido también con Él. Hoy quiero pedirle a ustedes, hijos, y solamente ustedes saben, y por eso de corazón me uno a ustedes, porque no pretendo aquí exaltar solamente una figura, sino que muchos de ustedes han sido también en cierta manera cercanos en la dirección espiritual, en el acompañamiento en muchas circunstancias, y por eso sencillamente quiero decirles hoy, a la luz de la primera lectura hoy, ofrézcanle al Señor esta primera realidad: perdón. Y ese perdón llegue dado para nuestro hermano Rosiberio, pero también llegue dado para cada uno, sin excepción. Empezando por usted, Anita, y por eso se hace a la satisfacción también que le conforte en su corazón hoy. No solamente sentir que se le va a su viejo, y uno se acostumbra, ¿cierto?, a las rabietas, a las chocheras, a todo. Y uno dice, pero si le ha tocado lidiar tantas chocheras y tantas cosas, ¿por qué llora uno cuando se muere? Pues que solamente uno sabe lo que siente y con qué gusto hizo las cosas. Por eso nadie puede juzgar el corazón de nadie. Y es lo primero. Y lo segundo, gracias. Basta sencillamente hoy que el Evangelio le hable a cada uno de ustedes. Dichoso ese siervo a quien Dios le dio talentos y los multiplicó y no los enterró. Y yo pienso que, además de tantas cosas que pueden ustedes resaltar hoy de Rosiberio, pienso que sería un elenco de talentos que perfectamente, y me imagino que a continuación los irán a mencionar, pero que yo sencillamente lo resumo en esta palabra de hoy: dichoso el siervo que ha recibido talentos y los ha multiplicado. Ya ustedes lo saben, cada uno sabe, no solamente los talentos artísticos, intelectuales, incluso ocurrencias y buen humor de Rosiberio, sino también incluso la misma familia es un talento, y vea que sí la pudo multiplicar, y bastante. Por eso hoy yo quisiera, querida familia, que esta parábola también fuera dirigida al resto de la familia. Hoy acá están los nietos. Queridos nietos, ustedes pueden sentir hoy, por sentimiento familiar, la partida de Rosiberio. Pero yo les digo de corazón, nietos, ustedes no entierren los talentos.
Y precisamente es no permitir que muchas realidades también hagan que entierren el talento que hay en ustedes, de una familia alegre, extrovertida, pero también de una familia que ojalá sepa sobreponerse a tantas adversidades. Nos reunimos aquí también en pleno cuando despedíamos a Paula y recuerdo las palabras que ese día pronunciaba. Y perdónenme que sea tan directo, pero pues soy su pastor, soy su sacerdote y debo decirles esto, nietos. Hoy el mejor homenaje que ustedes le pueden hacer a Rosiberio no es solamente llenar de lágrimas sus ojos. Hoy quiero decirle de corazón, el mejor homenaje que pueden hacer ustedes a su abuelo es realmente que se sigan multiplicando los talentos que ustedes admiraron en él. Hoy les quiero decir de corazón, queridos nietos, miren lo que le dice el Señor al siervo que recibe un talento y que por pereza y por miedo lo entierra. Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? Y por eso yo les quiero decir de corazón, las generaciones van pasando. Ayer veía con agrado la publicación que ya la había visto anteriormente, que habían hecho de Bancolombia y Canal Caracol. Uno se siente orgulloso de esas palabras con que se refieren de Rosiberio. Y vuelvo y le repito, no somos santos ni somos perfectos y por eso el perdón primero. Pero al lado del perdón, la acción de gracias que equipara a la balanza para que ustedes ojalá también se sientan no solo orgullosos de una persona que ya se fue al cielo, sean orgullosos de una persona que en medio de sus errores y defectos que como todos tenemos, seguramente ustedes han heredado también gran parte del talento de Rosiberio, su inventiva, su elocuencia, su talante artístico, su capacidad incluso hasta, perdónenme lo que voy a decir, pero hasta de enredar con las palabras, porque fácilmente decía las cosas y lo que decía, lo que no sabía se lo inventaba, pero no se quedaba callado. Bueno, en eso yo creo que William le ha heredado bastante, ¿eh? Pero hoy yo quiero que este momento, pues ojalá sea un homenaje a Rosiberio. Ustedes lloran porque sienten su partida, pero es necesario también reír porque era parte de la vida de él, ¿no? De su espontaneidad, de sus ocurrencias. Y por eso hoy de corazón yo les digo, valoremos el talento de Rosiberio, pero el homenaje que ustedes rinden es, continúen con ese talento, al menos de los hijos que conozco acá en San Agustín, pues sí, no solamente el talento artístico, sino también la buena voluntad, el empeño, la laboriosidad de Cristina, en fin, yo pienso que eso no puede echarse en saco roto. Y por eso pienso que no puede haber otra palabra más aquí en este momento oportuna que decir gracias. Cuando se agradece no es solamente por las cosas que pasaron, son las cosas que se heredan. Y ojalá heredemos lo bueno y perdonemos lo malo, que ese es el objetivo de la vida. Démosle gracias a Dios también por la asistencia espiritual de Rosiberio, al menos en estos años que llevo acá. Su concurrencia a la Eucaristía, Dios le dio la oportunidad de recibir los sacramentos, la absolución, la indulgencia plenaria, y por eso yo pienso que aunque nuestra vida no haya sido perfecta, Dios nos da la oportunidad de, así sea en último momento, como dice hoy la palabra de Dios en la carta a los Romanos, morir con Cristo al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. Y por eso denle gracias también, aún de eso también a Dios, porque son oportunidades que Dios da, porque Dios no quiere que el pecador se pierda, Dios no quiere que ni uno solo se pierda. Y ahí lo vemos claramente reflejado. Démosle gracias a Dios y nuevamente, Anita,
Hoy ofrézcale esto al Señor, de aquí en adelante usted afortunadamente rodeada de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, y especialmente asistida también por la fe que nos sostiene a todos. Hoy también a toda la comunidad de San Agustín, que también reconoce el valor del talento de Rosiberio y de estos 88 años realmente muy fecundos, y fecundos en todo sentido. Entonces, es motivo de agradecerle a Dios. No, y perdóneme que diga esto, pero es que las nuevas generaciones temen tener familia. Y muchos ven tener una familia numerosa, ven como una desgracia, ¿no? Ay, tantos hijos, uy, tantas cosas. Yo digo, ¿cuánto no les tocó guerrear a usted para levantar toda esta catizumba de muchachos de macancanes y macancanas que son todas grandotas, ¿ah? ¿Cómo sería Anita y Rosiberio lidiando con estos, ¿ah? Y yo le digo, Anita, y usted puede dar fe hoy. Sí, está achacada por sus enfermedades, que es normal por los años, pero un corazón satisfecho, porque en este momento, ¿quiénes son su satisfacción? Sus hijos. Y por eso, vuelvo y repito, aunque nos cause risa, demos gracias por una vida también fecunda, en talentos, en alegría, en vida, y los errores, Dios los perdone, y nosotros también sepámonos perdonar, porque ojalá hoy, cuando depositen a Rosiberio allá en su tumba, les pido por favor, si van a depositar una flor allá, con esa flor, cada uno, dígale, papá, aquí va también lo que yo quiero enterrar contigo, para que nunca más el corazón se llene ni de resentimientos, ni los atormenten malos recuerdos, sino que como Cristo murió para matar en nosotros el hombre viejo, en nosotros resucite el hombre nuevo, que es lo que importa definitivamente para el Señor. Que así sea. Vamos a orar por nuestro hermano Rosiberio. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, en el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Al cual yo mismo he de ver y no otro, y mis ojos le mirarán. El salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Los acompañan.
Por este sacrificio de reconciliación, lava en la sangre de tu Hijo los pecados de tu siervo Rociverio, y pues lo purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre él tu bondadoso perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina sino que se transforma,
y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendice, Señor, a esta tu iglesia reunida en oración en esta comunidad y extendida por toda la tierra, guiada por tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Fabio, nuestro párroco Óscar, por todos los fieles hoy reunidos, por todos los fieles de la Santa Iglesia, llévala a la perfección por la caridad. Bendice a tu hijo Rosiberio, a quien llamaste a tu presencia. Concédele la gracia y la gloria de la resurrección, la participación en tu reino glorioso. Bendice a todos nuestros hermanos, quienes duermen en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y unidos a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, a los apóstoles y mártires, a los ángeles y santos, San Agustín y Santa Mónica, con ellos merezcamos en Cristo el Señor compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas y glorificarte siempre. Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, oremos todos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como un signo de comunión fraterna, dense ahora el abrazo de la paz.
queridos hermanos, aquí está Jesús, realmente presente en el misterio de la Eucaristía. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna.